Muy buenas noches, sean bienvenidos a Irreverentes. Están pasando muchas cosas en el país y intentaremos aquí abarcarlas todas. Tenemos mucho que hablar con respecto a lo que sucede en Santa Cruz. Sin perder mucho tiempo más, pues vamos a saludar a los irreverentes y la irreverente. ¿Qué tal, Kiara? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, ahí un poco preocupada por lo que está pasando en el panorama nacional, pero más tranquila que ayer porque creo que hay una respuesta mucho más contundente del gobierno nacional. Entonces, bien. Tengo la misma impresión, pero ya estaremos hablando de eso. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo vas? Hola. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, contertulios, contertulia? Público de Irreverentes de Avillala. ¿Qué tal, Alem? Buenas noches. Caballero, buenas noches. Señor Javier, señorita, caballero, buenas noches, público de Avillala. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Kiara. Feliz nuevamente de estar aquí en el programa. Y sí, creo que hay mucho movimiento, pero en general creo que las noticias son positivas. Muy bien, para dar un pequeño panorama general para los que nos ven desde casa, hay que actualizarnos un poquito con lo que se ha estado desarrollando en este problema nacional, recordando que una gran cantidad de gobiernos subnacionales aceptaron y ratificaron el encuentro plurinacional a ser celebrado el día viernes en Cochabamba para hallar una solución y una fecha definitiva al censo, recordando las reuniones que se llevaron a cabo desde julio en el país, en las cuales solo estuvo ausente el gobernador de Santa Cruz. Al mismo tiempo, en ese sentido, el gobernador de Camacho sorpresivamente afirmó en la mañana que posiblemente iría y que se prestaba para poder ir al primer encuentro, dado que estaba abierto. En la tarde, Vicente Cuellar, que preside el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, también dijo que si fuera por él personalmente, iría, en medio de una reunión en la cual contaba asombrosamente también con el alcalde de La Paz, Iván Arias, que estaban decidiendo qué harían. Parecía que había una descoordinación en términos del comité interinstitucional y no una voz unificada. Al mismo tiempo, en el ampliado de la mañana de la Central Obrera Boliviana, el ampliado de emergencia respecto a la situación nacional, la COP determinó por lo menos dos puntos importantes. El primero, ratificó su apoyo incondicional al gobierno nacional. Y por otro lado, todo su apoyo a las protestas y a las movilizaciones de las organizaciones sociales, tanto internamente de Santa Cruz como alrededor de Santa Cruz. Parecía que el gobierno estaba tomando mayor decisión y al mismo tiempo las organizaciones sociales y que el comité interinstitucional estaba aflojando. Pero hace tan solo unas cuantas horas, y con esto empezaremos el programa, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó de que se van a cortar las exportaciones de una serie de productos como la soya, el maíz, la carne, el aceite, muchos productos precisamente producidos en Santa Cruz, para que debido a las consecuencias económicas del paro se pueda abastecer la economía nacional, lo cual naturalmente golpea duramente a las empresas cruceñas. Esto ha llevado a que hayan distintas reacciones del sector empresarial. Entre unas, como la ANAPO y la CAO, han dicho de una vez al Comité de Santa Cruz que abandone el paro. El mismo sector empresarial cruceño pide que se suspenda el paro, mientras que la CAINCO empieza a reclamar y acusar al gobierno pues, de un ahogo que se estaría haciendo. Y como les digo, después de esta información, a tan solo debe ser ya unos 40, 50 minutos, Fernando Camacho nuevamente afirma que no asistirá al diálogo. Se estarán tensionando las cuestiones. ¿Qué realmente está en juego? Pues bueno, de eso estaremos discutiendo ahorita en Irreverentes. Vamos con el primer video, por favor. En el marco de la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos, resoluciones y normativas vigentes que establecen la política de abastecimiento al mercado interno en resguardo de la seguridad alimentaria con soberanía. Suspender temporalmente la exportación de los siguientes productos: grano de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res. Esta medida entra en vigencia a partir de las 0 horas del jueves 27 de octubre del año 2022 hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana. Bueno, no sé si solo es mi impresión, pero yo siento que muchos actores sociales,
que estuvieron involucrados en los últimos años en las crisis políticas y sociales de Bolivia están nuevamente involucrándose, pero esta última noticia se refiere a la decisión del gobierno nacional de cancelar las exportaciones para abastecer el mercado nacional, que parece una decisión más determinada por parte del gobierno frente a esta crisis. Quisiera empezar por ahí, por favor, Javier. A ver, sobre esa parte de los actores, o sea, creo que es muy bueno tener un mapa de cómo funcionan las cámaras empresariales en Santa Cruz. Esencialmente hay cuatro grandes estructuras. Está la CAINCO, que representa a los agroindustriales, es decir, a los dueños de plantas de producción agropecuaria, es decir, aceiteras, azucareras, molinos, con la excepción de los frigoríficos. Luego está Fegasa Cruz. Fegasa Cruz son todos los encargados de ganadería desde el ganado mismo, o sea, desde las haciendas donde se tienen ganado, hasta los mataderos. Los frigoríficos, por ejemplo, Fridosa, es parte de Fegasa Cruz. ¿Ya? Luego tienes a los productores de oleaginosas, ANAPO, ¿ya? Que son específicamente todos los exportadores de soya. Soy la cámara como de exportación de soya específicamente. Y finalmente tienes a los de la CAO. Los de la CAO son los propietarios de tierras que no son ganaderos. Es decir, los que tienen grandes extensiones de soya, los que tienen grandes extensiones de sorgo, de maíz, de trigo, ¿ya? Entonces, entre estas cuatro cámaras, aclaro que puede haber empresas o productores que están en más de una de estas cámaras. ¿Cuál es un poco el contexto político? Generalmente, CAINCO se considera la más importante porque agrupa a los empresarios más ricos. O sea, comparen cuánto cuesta tener 10.000 hectáreas versus cuánto cuesta tener una aceitera de 300 millones de dólares, ¿ya? Entonces, CAINCO representa la parte más rica y poderosa de estos productores. La CAO representa a los productores más rurales, a la zona más tradicional y conservadora junto con Fegasa Cruz. Fegasa Cruz hasta ahora no ha hecho, que yo sepa, ninguna declaración sobre el tema del paro, ni del censo en general. Se han pronunciado la CAO, ANAPO y CAINCO. CAO y ANAPO, es decir, los exportadores de soya y los terratenientes, están opuestos a continuar el paro y están buscando que se encuentre una salida dialogada. Pero la CAINCO, es decir, los ricos de los ricos, los empresarios más empresarios, los que desde su líder Fernando Hurtado decía en el 2019 que invertían en el paro de Camacho como una inversión a largo plazo, cuál habrá sido ese retorno a largo plazo bajo el gobierno de años, está todavía a determinar por manos de los fiscales. La CAINCO, esa CAINCO es la única que se ha opuesto. La CAINCO ha salido hoy día a criticar la medida y a apoyar el paro. En ese sentido, yo creo que hay una fractura dentro del sector agropecuario cruceño, pero la verdad es la siguiente. Por más que haya declaraciones de la CAO y en menor medida de la ANAPO, mientras la CAINCO no se mueva, el Comité Cívico Pro Santa Cruz no va a cambiar su posición. Porque la CAINCO es al final los que tienen más billetes de estos cuatro. Entonces, ahí deberíamos poner el ojo. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo la tomo con la venia del... Por favor, maestro. Adelante. Yo estoy parcialmente de acuerdo con Javier, pero hay que recordar, la CAINCO no estuvo en un principio de acuerdo con el paro, es más, criticó, llamaron a no parar. Gran parte del sector empresarial cruceño llamó a no parar porque no les conviene, ¿no? O sea, no es que porque son bonitos, les importa el dinero y un paro, se quiera o no, perjudica económicamente a todos. Entonces, o sea, a todos, me refiero tanto al pueblo, a los más pobres, como también a los más ricos. Yo, en ese sentido, no estaba seguro si la CAINCO ya había aceptado este paro indefinido. Según yo, todavía estaba manteniendo una posición de no estoy totalmente de acuerdo con el paro. Pero, justamente, hay un video muy interesante del presidente de la CAINCO donde dice, donde justamente se muestra muy tibio respecto al paro. Según yo, lo critica, pero después dice, censo 2023 sí o sí, porque si no nos vamos a morir, ¿no? Pero es un buen video, ¿no? El tipo es carismático. Entonces, yo creo que esta medida del ministro Huanca, bueno, del gobierno del movimiento del socialismo, no es que va a cambiar mucho, porque de por sí el sector privado de Santa Cruz no estaba muy de acuerdo. Lo que en realidad termina siendo esto es... Bueno, es una medida de presión en primer lugar, es una medida de miren, me muestro como soy el gobierno central, yo tengo poder, lo siento, pero yo puedo hacer estas cosas y las voy a hacer. Desde mi punto de vista no es un tema de, es que hay que cuidar la soberanía alimentaria de Bolivia, no creo que sea eso, yo creo que es una posición de miren, yo soy poderoso y puedo molestarte mucho, señor Santa Cruz, así que ojo. Chiara.
Creo que lo que ha pasado con el gobierno nacional, y es muy importante el paréntesis que hacía Javier de explicar qué pasa con los empresarios de Santa Cruz, porque lo que ha hecho el gobierno nacional y el MAS ha sido tomar acciones a partir de un entendimiento del campo económico, político y social, que es lo que no está haciendo la derecha tomando esas decisiones. Es decir, el gobierno del MAS, el MAS en sí, el Movimiento Popular, el Bloque Popular, ha entendido que en primera tenemos más movimiento de calle, en segunda tenemos más voto y en tercera tenemos más poder. Aunque no tengamos el dinero, tenemos todo esto que es lo demás, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cerco, o sea, más allá del cabildo, digamos, como que ha sido una demostración de que nosotros tenemos más gente, el cerco ha sido una cosa muy importante, el cerco a Santa Cruz. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Se hace un... En primera instancia es importante recalcar que el cabildo inicial no dice vamos a hacer bloqueo. Tiene como determinación paro, no tiene como determinación bloqueo, justamente por susceptibilidades de los empresarios. Pero luego, ¿qué pasa? Se dice, bueno, los empresarios creían, la oligarquía cruceña creía que, bueno, iban a parar Santa Cruz y todo tranquilo. Sus ollas se seguían exportando por Iquique, todos los seguían exportando tranquilos, sus bolsillos no se tocaban. No les importa que los bolsillos de la gente más popular, que de calle, digamos, que vive del día, gremiales y demás, no les importó que se toquen, obviamente, como nunca les importa, porque sus bolsillos no se tocaban. ¿Qué pasa ahora? El cerco es una medida que hace que ellos empiecen a no poder exportar, no poder sacar sus camiones, no poder sacar sus exportaciones, entonces recién les empieza a afectar en el bolsillo. Recordemos lo que denunció, no recuerdo qué ministro, pero el salvoconducto que tenía Sofía y otra empresa más para poder seguir produciendo. Justamente se quejaron hoy de que en el campo industrial en Santa Cruz se cortó el gas, porque obviamente ellos no pararon, seguían produciendo. Entonces creo que es importante entender eso. El gobierno entiende que, bueno, siguen haciendo el paro porque no se les tocó el bolsillo, porque no se les tocó esa ganancia que tienen por las exportaciones. Entonces el cerco es un punto muy importante de entendimiento del MAS de qué está pasando y cómo se corta esto, porque el poder que tienen ellos lo tienen por el dinero. Luego, prohibir exportaciones es otra gran jugada, porque terminas de consolidar esto, es decir, les prohíbes tener esa ganancia extra, proteges tu mercado nacional, proteges esa crisis que estaban intentando generar, esa crisis económica, esa crisis social, das el, digamos, el voto no es voto de confianza, das, digamos, la tranquilidad al pueblo de que todo va a estar bien en cuestión de abastecer alimentos internamente, y les cortas y les tocas el bolsillo, y ahí sí les estás cortando la fuerza, porque, como digo, la fuerza de ellos es la fuerza económica. La fuerza que tenemos nosotros, el Movimiento Popular, el MAS, el gobierno, no solo es el MAS como ejecutivo, los votos y el poder que le ha dado al pueblo al votarle, sino el Movimiento Popular, que puede hacer ese cerco, que puede hacer ese cerco bien hecho. Entonces, nada, creo que eso es muy importante. Sí, justamente yo creo que es una idea debatible lo que nos planteaba Mauricio, en términos de si todos los sectores se ven igualmente perjudicados, ¿no? Si tanto el sector empresarial como otros sectores se ven. Por ejemplo, hoy día el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, denunciaba que, o cuestionaba, mejor dicho, de que algunas grandes empresas como Sofía o la CBN tuviesen, él no usa estas palabras, pero yo voy a decir, pases de circulación en medio del paro, ¿no? Que los allegados al comité cívico pudiesen desplazarse, mientras que otros sectores, principalmente asalariados, transportistas, comerciantes, pues tienen que lidiar con los bloqueos, ¿no? Justamente, bueno, ahí yo te pregunto a ti, Alem, lo que está haciendo el gobierno es como lo plantea Kiara, realmente los bloqueos externos a Santa Cruz, más la prohibición de exportación, golpean pues a este sector que estaba empresarial, que estaba apoyando el paro. Claro, ayer lo había planteado, ¿no? Los bloqueos en dos carreteras que se ha hecho de relación internacional. Sí, ayer lo dije, no hubo problema de eso. O sea, se está bloqueando a partir de la cabeza del Movimiento del Socialismo, se está haciendo los bloqueos de carretera donde está afectando principalmente al transporte pesado con carga de exportación. Entonces, sí, claro, no hay mayor ciencia en ese escenario. Lo que me parece, algunos detalles. No se trata de generar masas. Esa forma
ya es precaria de generar, tengo las miles de masas para que me apoyen y demás. Bueno, no se trata de eso. El contexto social, la coyuntura, todo se ha mutado después de 2019, y no solo en Bolivia, sino en gran parte del mundo. Entonces, esto, el reflejo electoral está mostrando muchas cosas interesantes. La victoria de la señora profascista, ¿no?, en Italia, el señor Javier Milei en Argentina, y aquí la movilización de masas ya es absurdo. Los mineros que vinieron esta semana, ¿cuántos eran? ¿Miles de miles y millones? ¿O eran unas cuantas decenas de personas? Unas cuantas decenas de personas, y doblegaron la intención impositaria, o sea, del impuesto al gobierno. No necesitas masas, necesitas propuesta, necesitas el momento coyuntural y obviamente necesitas un gobierno débil, el cual tenemos hoy por hoy. Segundo, insisto, el MAS no tiene estrategas, tiene solo levantamanos, levantabanderitas. Bastaba con la idea de hacer el bloqueo que han hecho. Me parece interesante, ayer aplaudí la propuesta, pero hoy dicen: no hay exportaciones de este mañana jueves. Menos exportación es menos producción, y menos producción son menos fuentes de empleo. Guste o no, esa es la lógica. Y que haya generado este tipo de propuestas me parece errada, me parece muy, muy, muy errada. Pero veamos hasta dónde va la jugada del movimiento al socialismo. Tiene aciertos y después siempre hay alguien que trata de volverse más socialista todavía y mete la pata, y creo que estamos por ese camino. Recordemos que la soya está generando mayor carga impositiva y mayores exportaciones a nivel nacional, más que los hidrocarburos. Entonces, no sé si esto le va a hacer más daño a la empresa privada o al mismo gobierno. Veamos cuáles van a ser los resultados. No creo que más de un mes van a ser las propuestas, porque la feria, la Fespo Cruz, ha cerrado millonadas, millones, 192 millones de dólares, si no me equivoco, en los cuantos días de feria ha tenido. Veamos si eso no le afecta al mismo gobierno económicamente en el momento de crisis que estamos iniciando, en palabras del ministro de Economía. El otro elemento es el tema de... Bueno, no, con eso me quedo para responder tu pregunta, luego toco los otros puntos. Sí, mi pregunta irá para el economista más adelante, si es que el paro no también golpea al sector productivo, ¿no? Más bien el paro también perjudica. Pero en un momento, porque igual hay otro elemento que creo que es importante mencionarlo, que es el hecho de esto de la... de si realmente estos paros, por ejemplo, para estos sectores empresariales es una pérdida, hablando más concretamente de la CAINCO sobre la cual estábamos discutiendo, dado que hay un video bastante interesante del 2019, creo que lo tenemos en producción, ¿verdad?, que es el representante de la CAINCO. Vamos con el video de unas alegaciones de qué supone este tipo de paros para ellos. Presidente, luego de los días de estabilidad, de paro cívico, ¿qué balance ha hecho la CAINCO en el aspecto económico? ¿Cuál es el balance? ¿Cuánto económicamente se ha dejado de percibir? ¿Ha dejado de generar el departamento, ministro? Nosotros en este momento estamos terminando una evaluación. Estamos conscientes de que todo este movimiento, toda esta protesta, ahora ya tenemos que verla y se ha visto desde el sector empresarial como una inversión. Y así tenemos que mirarlo para adelante. Aquí se refiere claramente que este tipo de paros, movimientos como el del 2019, son una inversión. Son una inversión para el empresariado, y es el mismo personaje que hoy afirmó y cuestionó el hecho de cortarse las exportaciones. Entonces, para ir más sobre este tema, ¿qué es lo que está en juego realmente? ¿Qué es lo que se está disputando? Yo creo que ya necesitamos mencionar la palabra censo porque sabemos que no va por ahí. A ver, ya, y me gusta mucho que hayas mencionado, Andrés, el ángulo económico. Así, ¿cómo afecta el paro del sector productivo y cuáles son los matices? A ver, primero que nada, esta medida de restricción de las exportaciones la ha aplicado el MAS antes. La ha aplicado el año 2011 y el año 2013. Se ha hecho para evitar especulación y que haya presión inflacionaria sobre los alimentos. Se restringió una vez el azúcar y otra vez se restringió la carne y, si no estoy mal, las harinas. Puede que me equivoque, ¿ya? Pero, ¿por qué es importante? Porque, en realidad, la gente lo está leyendo como si fuera una cuestión de un conflicto con Santa Cruz. Puede leerse así, ¿ya? No digo que no. Pero el eje central por el cual el ministro Montenegro y el ministro Huanca han dicho que no
se va a permitir mayores exportaciones es para garantizar la estabilidad de precios locales. Es decir, si en medio de un parón productivo los agroindustriales sacan carne, sacan aceite, sacan azúcar, va a haber especulación en el mercado. Eso es lo que quieren lograr. Entonces, ¿cómo evitas preventivamente, cómo proteges el bolsillo de los bolivianos? Evitando que ellos exporten. Porque esa es la gran noticia. En Bolivia, en tanto que todas las vías de exportación son terrestres, solamente tienes que poner controles en las carreteras. No pueden mover un camión de con 100 toneladas de soya en medio de la jungla. No lo van a hacer. Entonces, si uno tiene un control en las carreteras, efectivamente no exportan. Y si efectivamente no exportan, se mantiene la estabilidad de precios. ¿Cuál era el mayor riesgo de este paro para alguien que viviera fuera de Santa Cruz? Era un posible aumento del precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque el 80% de la carne que se consume del país se procesa en Santa Cruz. No viene de Santa Cruz, pero se procesa ahí. Es decir, ahí están los frigoríficos y los mataderos. ¿Cómo evitas un aumento de la subida del precio de la carne? Bloquea las exportaciones. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Y ahora, ¿cómo ve Hurtado esto de la inversión? Hay un reclamo constante de la CAINCO de aumentar sus privilegios, que ya los tienen. Ojo. La CAINCO es uno, y el sector agropecuario en general, tiene privilegios terribles. De partida, no pagan impuestos por las exportaciones, sí, de plano no pagan impuestos. Tienen acceso a diésel subvencionado, tienen acceso a créditos subvencionados. Es decir, si la industria boliviana tuviera los privilegios que tuviera la Cámara Industrial, créanme que esto sería México, sería Perú. Pero no, es al revés. Entonces tenemos un modelo en sentido más parecido al argentino, si quieren ustedes. Entonces, aparte de sus privilegios, ellos los quieren ampliar. Y lo han dicho muy abiertamente. O sea, la CAINCO quiere que se suelte el dólar. La CAINCO quiere que suban los precios de los alimentos. La CAINCO quiere, y también lo ha planteado abiertamente, la incorporación de transgénicos y revocar el límite de hectáreas para producción agropecuaria. Es decir, quieren, entre otras cosas, modificar la Constitución para relegalizar el latifundio. Ahora, estas ambiciones de la CAINCO esperaban lograrla con la señora Áñez. No se logró. Tuvieron un año en el gobierno y lo máximo que han podido hacer es regalarle tierras a Marinkovic. Pero salvo eso, no pudieron hacer realmente algo para la CAINCO. Ahora, ¿creerán que Camacho será mejor que Áñez? ¿Creerán que Calvo es su esperanza, su futuro? Espero que no, porque si los hombres más ricos del país no pueden darse cuenta que están financiando a un par de personas, digamos, de poca inteligencia, por elegir un término más moderado, realmente la capacidad de la clase burguesa en Santa Cruz como clase dominante es muy débil. Mauricio. Ya. Bueno, varios puntos. Voy a empezar por tu comentario, pregunta, en parte asociado a lo que estableció Javier. Es verdad, hay sectores que se benefician mucho. Ayer, por ejemplo, pasó algo terrible para el medio ambiente. Algo que una medida neoliberal del movimiento del socialismo, al decidir que un sector privado prácticamente pague menos impuestos que absolutamente todos los bolivianos. Medida totalmente neoliberal. Y es un sector favorecido, privado. ¿Por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo el agro se ha beneficiado de decretos y de leyes del movimiento del socialismo. El sector empresarial se ha beneficiado de decretos y leyes del movimiento del socialismo. Escuchaba y alguna vez lo recordaba y creo que lo comentaba contigo en este panel, que lo escuchaba al gringo González decir, el Evo es amigo de la CAINCO, es amigo del sector empresarial. Los llama en las noches cuando hay algún problema para tranquilizarlos. Por eso él es conciliador y bla, bla, bla. ¿Por qué digo esto? Porque yo honestamente creo que la CAINCO y los grupos empresariales son como los estados. No tienen amigos, tienen socios, tienen intereses. Obviamente veían mejor a Áñez o a cualquier persona que no sea el Evo en ese momento. Pero en su momento también se beneficiaron mucho del gobierno de Evo Morales. ¿Por qué no lo veían mejor a Evo, digamos, si los había beneficiado tanto? Yo creo que, bueno, nos estamos desviando un poquitito, pero en cortito, yo creo que por la posición que iba a tener, que podía llegar a haber tenido el movimiento socialismo, si es que seguía en el poder después de 2019, que yo creo que iba a ser diferente. Eso en un punto cortito, algo que a mí me preocupa muchísimo escuchar en este programa. Todos los cercos son malos, no hay cercos buenos, no hay cercos... No, todos los cercos son malos. Van en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lastimosamente para muchos Bolivia ha ratificado. Va en contra de la Constitución Política del Estado. El privar a una población de alimentos y de libre circulación
va en contra de la Constitución y de la Convención Americana. Y ojo, también los paros. Y para terminar, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Alem en que el MAS está metiéndole gasolina al fuego. Y eso no es bueno. Necesitamos que alguien que concilie. No alguien que diga, vamos a hacer estado de, vamos a poner un estado de excepción en Santa Cruz. No, no, no necesitamos más pelea, necesitamos conciliación. Kiara, perdón. Ya, no estoy de acuerdo en que todos los cercos sean malos para nada. Por eso Tupac Katari es un héroe nacional. Porque los cercos son una medida de presión política. Y ninguna medida de presión política es mala en sí si está expresando necesidades legítimas de un pueblo organizado. Para mí no son para nada malos los cercos desde Tupac Katari hasta el Maiku porque son los únicos mecanismos que tenía el pueblo para poder hacer escuchar sus demandas y son mecanismos democráticos cuando son peticiones legítimas las que se hacen por medio de cercos, por medio de marchas, por medio de... Si, las medidas que sean. En nuestro caso, por ejemplo, la paz siempre va a estar un poco subordinada en alto y históricamente por los cercos indígenas que se hacen y es una medida legítima y es una medida de revolución política y es una medida históricamente popular en Bolivia y me parece mal decir que un cerco es malo en sí. Hay que entender, más allá de lo que nos quiera decir la ONU o quien demonio sea, las peticiones que están detrás de estas cosas, creo que es muy importante, es decir, si mañana el gobierno empieza a matar a los, no sé, los que les parezcan feos indiscriminadamente y hacemos un cerco para parar eso, no me parecería una cosa que no sea legítima, me parece absurdo. Plantear eso es un desconocimiento, como digo, de la historia nacional desde Tupac Katari, ¿no? Entonces, eso. A lo mejor sí es lo que quiere plantear la derecha porque ellos no pueden cercar el país y no pueden cortar los, las rutas nacionales e internacionales y nunca han podido. Y nunca han podido cortar un cerco indígena, ¿no? Pero no es, no es correcto. Luego, lo que decía Mauricio de que, bueno, los empresarios no tienen amigos, pero bueno, igual seguramente preferirían a Áñez. Hay razones para eso, hay razones para eso. No era Evo Morales su... Y no es Evo Morales su odio por nada. Es porque es parte del movimiento al socialismo que ha planteado un norte de país, que es el proceso de cambio. Ese proceso de cambio plantea la descolonización del Estado. Plantea una transformación del Estado que se da desde la nacionalización, pasando por la nueva constitución, que tiene como fin acabar con los privilegios de las oligarquías. Mejor o peor logrado, yo soy la primera crítica en que no se han acabado y se ha dado demasiados privilegios a las oligarquías, por eso se nos ha hecho un golpe de Estado en 2019. Sin embargo, se sabe que el movimiento popular y el MAS es la única herramienta que cumple la agenda del proceso de cambio en el país actualmente, ojalá no sea la única en el futuro, sin embargo es la única ahora. Obviamente, si el MAS seguía en el gobierno, si el MAS seguía con esa revolución política, cultural que llevaba a cabo, se les iban a acabar los privilegios a las oligarquías, por eso se hace el golpe de Estado y por eso se prefiere que sea cualquiera que no sea del MAS y al que se le pueda pagar para que no se toquen los privilegios de las oligarquías. Dicho esto, Alem planteaba lo que dijo la derecha política y las mismas oligarquías en 2008, cuando durante el tiempo de la media luna se intentaba hacer el golpe de Estado que todos conocemos, con el fascismo que todos conocemos en la ciudad de Sucre, haciéndose arrodillar a los indígenas, la misma gente de ahora, la misma gente que aquí han defendido muchas veces los compañeros de su sector político. Esa gente lo intentó hacer en 2019, en 2008 intentó hacer un golpe de Estado y en ese entonces se tomó la misma medida. Se tomó la misma medida de prohibir exportaciones y se dijo lo mismo que decía Alem, la derecha, el deber, página 7, bla, bla, bla. Decía no. La economía se va a ir al demonio, no va a pasar nada, y hay que entender una cosa. Lo que dijo en ese momento el gobierno y lo que dice ahora es lo mismo. A los empresarios quieren boicotear la economía nacional y el bolsillo de los bolivianos, porque eso es lo que están intentando boicotear generando esta crisis. No, no lo van a hacer, no les vamos a dejar. Es más, les boicoteamos sus bolsillos, porque hay que entender una cosa. Cuando se prohíben las exportaciones, garantizas el mercado interno, garantizas que los bolivianos y bolivianas tengan sus alimentos, y lo único que impides es que los empresarios tengan más ganancias por las exportaciones. O sea, es falso lo que dice Alem de que estamos afectando a la economía nacional. Lo único que estamos afectando es a los bolsillos de los agroindustriales. Sí, el tema de los empleos es otra cosa, pero ¿es eso o es bancar que boicoteen la economía de una manera mucho más profunda y larga o hagan otro golpe de Estado con ministros del partido de Alem
como el Murillo, que no creo y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, en ese caso hay que entender ese tema económico. No es que se está boicoteando la economía nacional ni nada. En todo caso, quien está boicoteando la economía nacional es la oligarquía cruceña con esto, y al prohibir exportaciones no se está boicoteando el bolsillo de los bolivianos, sino se lo está protegiendo. Eso nada más. Bueno, igual como algunos datos históricos, creo que es verdad lo que dice Mauricio en términos de que, en efecto, el sector agroindustrial, agropecuario en Santa Cruz en realidad se vio bastante enriquecido y engrosado en los últimos 15 años, también influenciado naturalmente por el engrosamiento de la economía nacional, que se calcula creció en 4 veces, pero también hay algunos elementos de la política nacional del gobierno del MAS que no iba tanto o iba en contra pues de algunos intereses que tenía, que explica pues esa relación ambivalente que se mencionaba de a veces apoyar pero también estar en contra y aliarse a Áñez rápidamente, como por ejemplo haber sido el gobierno que más tierras indígenas del Oriente ha dotado, hasta ahora la prohibición, la no liberación de del uso de semillas transgénicas en territorio nacional, la no liberación de precios a nivel internacional, contener el precio, lo cual no hace que los empresarios vendan al precio internacional, y si no quieren comprar a nivel nacional, pues ni modo. Y lo último, el hecho de que me puso la cuota de abastecimiento interno, que primero se tiene que abastecer el mercado interno de ciertos productos para recién después exportar, y no exportar, como decía Javier, para que aquí no haya y por lo tanto suban los precios. Pero así, Ale. Ya, a ver, solo en el gobierno del señor Arce, la economía informal sube del 72% al 82%. ¿Eso no es ineficiencia administrativa en función al criterio económico? Lo es. ¿Culpa de la derecha? No lo creo. O quizás el señor Arce no está respondiendo tanto al socialismo, se estendo por otro lado. Hay que ver. Siguiente elemento. Javier nos habla de que hay que mantener el precio local. ¿Por qué no se mantiene el precio local de la papa? Pese a que viene de contrabando, ¿por qué la papa vale 75 bolivianos? ¿Por qué se ha subido tanto? ¿Hay control del Estado frente a estos elementos? ¿Por qué las empresas ilegales del chancho, que se han encontrado en Navidad del año pasado, 2 mataderos clandestinos, no se han convertido en legales, no se les ha dado las condiciones o no se les está cohesionando para que sean empresas realmente productivas en función a la carne y abastezcan la carne criolla del altiplano? Y lo mismo pasa con la res. ¿Por qué siempre a un sector? Y no estoy defendiendo a uno, pero sí tenemos que ampliar el debate a otros escenarios geográficos, en este caso el altiplano de Bolivia, que también se convierte en un escenario productivo en el marco de la ilegalidad. Ahora, el MAS dice vamos a impedir las exportaciones. Me parece interesante, muy riesgoso, digo, no estoy defendiendo a nadie, pero hay que ver los resultados. Yo creo que el gobierno va a ceder como cede siempre, pero es una amenaza interesante. Pero si está prohibiendo las exportaciones y lo va a cumplir y puede hacer cercos de todo tipo, me parece interesante, ¿por qué no hace cercos para impedir el contrabando? Y en diferentes escenarios, no solo el contrabando de productos chinos, sino de productos agrícolas, de manufacturas, que tanto daño hacen a la economía nacional. ¿Por qué no hace un cerco para evitar el contrabando de ropa usada y mejorar las condiciones productivas de los textileros? Por favor, señores, o sea, tengamos un poquito de lógica. Y el ministro de... ¿Qué fue el ministro que habló? Marcelo Montenegro. El Huanca, el ministro Huanca decía, por la ley, por la constitución y por todo ello. La constitución también ampara a los microproductores, a los pequeños productores, a los agricultores. ¿Quién los defiende? ¿El gobierno va? ¿Los defiende? ¿Los defiende? O sea, les da una bandera el día de Navidad, por lo menos. Pare de contar, seamos un poquito consecuentes, que no vengan con cosas absurdas. Para terminar, ya varias veces he dicho, una vez dijo el compañero Javier, el MAS con 3 pesos haría su campaña electoral y ganaría. Recordando el video que acabamos de ver, que la CAINCO, los empresarios, dicen que esta es una inversión. Sí, señores, no seamos miopes. Lo sabemos, en la calle sabemos los vecinos que el hacer política es una inversión. Es una inversión que te tiene que tener réditos, pero no réditos económicos. Ahí pare de contar, sino réditos políticos, y eso es una propuesta de los partidos políticos. Ahí surge mi pregunta. En el libro, que varias veces ya lo he citado, un tal Evo, el autor, dice que para ganar las elecciones del 2006, muchas ONGs auspiciaron la campaña electoral del señor Evo Morales. Un tal Evo, recuerden el libro. Siguiente, el señor Evo Morales, a los pocos días que el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, el señor Goni, denominado Goni, escapó de Bolivia, hizo una conferencia de prensa en todos los medios privados de La Paz, con sus banderas tricolor y todo ello. ¿Eso no costó plata?
Eso no costó, porque la conferencia fue más de 25 minutos. ¿Cuánto le costó eso? ¿No fue una inversión también? Y quisiera preguntar al señor Evo Morales, ¿no fue el Partido Verde Europeo quien también le dio dinero? Cuestiono. No tengo afirmación, cuestiono. Entonces no seamos hipócritas. Bien, antes de continuar con el debate, tenemos algunos mensajes que vamos a leer. El gobierno tiene que gobernar para todos, incluyendo a los agroindustriales. Lo que ocurría antes en el neoliberalismo era que solo se gobernaba para los oligarcas en desmedro de la población. Ejemplo es que para favorecer a los oligarcas y darles dinero se planificó la privatización de la educación. Eso era el neoliberalismo. Hoy se garantiza la educación. Y siguiente, por favor. El retorno de la inversión que realizaron las logias cruceñas se tradujo en los 7 mil millones de dólares que anteriormente el gobierno del MAS destinaba a la inversión pública y que durante el 2020 fueron distribuidos en la banca y la agroindustria cruceña y lo hicieron por decreto. Muy buenas noches, irreverentes. Buenos análisis. Al fin, el gobierno está adoptando estrategias frente al paro. No puede ser que algunos empresarios sigan exportando como si nada, cuando hay un paro para afectar al pueblo. Freddy Columba, Cochabamba. Saludos, Freddy. Carlos Chura, de El Alto. El señor Alem dice que suspender exportaciones hace daño a la economía. El año 2008 se hizo lo mismo y es solo temporal. Para evitar que los empresarios cruceños utilicen los alimentos para presionar políticamente al país para conseguir sus objetivos políticos. Hay que proteger al pueblo de la presión del empresario de Santa Cruz que no dudarán en quitar los alimentos al pueblo para conseguir recobrar sus privilegios. Gracias, Carlos Chura. Hola, ¿por qué siempre meten a todo al expresidente Evo? Si cívicos de Santa Cruz paran, culpan a Evo. Si llueve, culpan a Evo. Si la selección nacional pierde, culpa de Evo. Si hay un accidente de tránsito, culpa de Evo. Es tan inmensa la figura de Evo que no pueden dejar de hablar de él. Federico Santoya, Oruro. Saludos, Federico. Bueno, muchas gracias. Hubo un comentario que hizo Mauricio y que respondió Kiara, que es respecto a no todo cerco es malo, un cerco es bueno, que creo que es bastante interesante de discutir. Pienso que en el marco de nuestra Constitución y en el marco de las instituciones, lo ideal sería de que, digamos, si una región que tiene su representación parlamentaria hiciera valer esos intereses, como de ir en contra del censo, mediante las instituciones y leyes que tenemos, ya sea en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Tribunal Constitucional, entre otros elementos que tenemos allí. Algo que podemos decir de la democracia, dentro de todas las fallas que tiene y que debemos cuestionar, es que tiene un gran valor. Evita el derramamiento de sangre, evita que los problemas se diriman en las calles y permite que se diriman bajo reglas consensuadas en ciertos lugares establecidos como son el Estado. En ese sentido, ahora lo que estamos viendo no es justamente el sacrificio más aún de nuestra institucionalidad, o sea, el hecho de que Santa Cruz, mediante un cabildo que ya vienen, vamos a decir, con las resoluciones prehechas y digan, y solo piden aclamación, o sea, prueba, digamos, y por eso decidan que van a obviar toda la institucionalidad y el resultado electoral del 2020, no es poner en riesgo la democracia, la institucional boliviana. Y eso no justamente nos lleva a estas pulsetas físicas que estamos viviendo casi año a año en Bolivia, me refiero. Está bien, el censo es ahorita la excusa. Pero no es justamente ahorita lo que se está viendo la disputa entre quién gobierna realmente, gobierna quien gana en las urnas o gobierna quien tiene más fuerza. Ahora voy a empezar por este lado y vamos para allá. Mauricio. Te recomiendo no hablar muy mal de los cabildos porque la quiera tal vez se enoja y te hace recuerdo que La Paz se independizó en esa gran, a partir de un cabildo. El 16 de julio lo que se celebra es un cabildo. Uh-huh. Por si acaso, ¿no? Tal vez se enoja como lo que yo dije del tema de los cercos. Es importante comprender justamente cuál es el punto institucional del cabildo. ¿Tiene que ser deliberativo? Sí, históricamente ha sido importante. Sí, ¿tiene que ser vinculante? No. Y vuelvo al mismo punto. A mí me parecería muy interesante, y lo dije ayer, que en vez de paros y en vez de cabildos,
Santa Cruz, la oposición cruceña, la oposición boliviana que quiere Censo 2023, pide un referéndum. Me parecería mucho más interesante, o sea, un referéndum por dar una idea, pero una institución que ya esté reconocido. Un instrumento que ya esté totalmente institucionalizado. Pero no lo hacen. Y a mí me preocupa mucho el tema del paro. Ya tenemos que dejar de pensar en términos de paros, porque los paros perjudican al pueblo. Insisto, ¿por qué un cerco es ilegal, le pese a quien le pese? Porque nuestra constitución determina que no puedes privar derechos constitucionales a otras personas. Privar de alimentos y de libre circulación, se quiere o no, es una privación de derechos fundamentales y garantizados, insisto, por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la constitución política, que tanto nos gusta a veces y a veces no. Y solo para terminar, Marx tiene un texto, un libro, que es maravilloso, que es, si no me equivoco, se llama Sobre el salario y el trabajo, tal vez me estoy comiendo alguna palabra, donde determina cómo se configura la fuerza del trabajo, pero también cómo se configura los ingresos que tiene la empresa y que tiene un Estado. Y entre estos está la divisa. Cuando nosotros exportamos, no es que todo va a los bolsillos de los empresarios, entran divisas al Estado, a Bolivia, y eso es bueno para el país. Yo no estoy totalmente en contra de la medida de no permitir exportación, aunque no me parece humana, me parece que es un tema político. No estoy totalmente en contra, pero no puedes decir no afecta. La entrada de divisas es muy positiva para el país. Y eso para terminar, creo. Uh-huh. Vamos contigo, Kiara, y tenemos que ir a un corte, y volvemos. Bueno, Mauricio, en primera, no está bien que pienses que yo estoy enojada. No me has visto enojada y no creo que nunca lo veas, porque es un poco difícil que me enoje. O sea que si piensas que yo estoy enojada, no te asustes, no estoy enojada. Luego, hablando de lo que tú decías, Andrés, de me parece muy acertado el análisis de que esta, creo que sí es una pelea lo que está pasando ahora entre prevalecen las instituciones democráticas que tenemos, parlamento, ejecutivo, judicial, o prevalecen los que más fuerza tienen, ¿no? Y creo que sí es válido, y me hacía recuerdo a lo que decía Camacho hoy, que decía, no vamos a asistir a la reunión porque solo invitan a los gobernadores y a los alcaldes y a los cívicos, no los invitan. Claro, ¿por qué tendrían que invitar a los cívicos si no son autoridades electas por voto? ¿Por qué tendrían que gobernar ellos cuando no han sido electos por voto? Es lo mismo que el golpe de Estado, es lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque desde que gana el MAS por primera vez el Ejecutivo, no vuelve a recobrar la derecha una fuerza de voto, no vuelve a recobrar un voto, no tiene hasta el día de hoy algo que podamos llamar militancia política ni siquiera. Entonces, en ese sentido, no acuden a instancias democráticas cuando quieren tomar el poder. Es decir, no es el fin de Camacho ni del Comité Cívico el Censo, ni tener la gobernación, ni tener una estatua en Santa Cruz, sino su fin es tener el poder de nuevo sobre todo el país y tener, el poder de decisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es ver que no, ellos no apelan a instancias democráticas porque no tienen el apoyo que necesitarían para tener el poder en esas instancias democráticas. Por eso Camacho no asiste a las reuniones y por eso estamos ante un berrinche político que lo único que pretende es imponerse mediante la fuerza. Es decir, hay 8 de 9 gobernadores que dicen no, el censo va con, y amparan este decreto de que el censo se hace hasta el 2024 y dice Camacho, no me da la gana, y el Comité Cívico ni siquiera lo dicen todos los alcaldes de Santa Cruz, ni siquiera es que dice todo el departamento de Santa Cruz, y es porque no tienen ese poder. Por eso quieren hacer valer el cabildo, como tú decías bien, con las cosas prehechas para que todo el mundo aplauda y listo, que ni siquiera dice bloqueo, si solamente dice paro, porque es esa pulseta entre nosotros no podemos entrar democráticamente, nunca van a poder porque no tienen y nunca se han acercado siquiera al bloque popular como para tener ese apoyo político. Por eso yo decía en mi primera intervención que no tienen el conocimiento, y es su gran falla, de lo que es el campo económico, el campo social y el campo político, y por ese desconocimiento que tienen de generar militancia, de lo que Alem siempre repite, formar cuadros políticos, formar un proyecto de país, porque sabemos que su proyecto de país es volver al neoliberalismo y volver a muchas lógicas fascistas y racistas, pero no lo pueden decir así, porque a lo mejor tendrían el apoyo de 4 gatos, pero no de todo el país. Sin embargo, tienen líderes políticos caducos. Como siempre le duele a Mauricio que yo digo, Carlos Mesa, hasta que se muera en este país, va a ser limosnero.
O sea, porque eso lo sabe el pueblo, lo sabe por historia, entonces tienen líderes políticos caducos, no forman nuevos líderes, y por eso se sigue dando esta pulsenta entre que yo pago y pago más y voy a intentar hacerlo por la fuerza, y nunca van a intentar tomar el poder democráticamente, es decir, están haciendo crecer su bancada, están siendo activas sus bancadas, creemos, y comunidad ciudadana. Creo que lo más brillante que han hecho hasta el día de hoy es decir que Evo es narco porque hace un campeonato de fútbol. Es decir, no van por el lado democrático, y eso hay que tenerlo claro. Por eso la violencia desmedida, por eso el asesinato del compañero Pablo Taborga, porque lo que quieren instalar es el fascismo y es el miedo. Entonces, eso hay que tenerlo, y el miedo a la diferencia es parte de la definición, al menos la que da Humberto Eco del fascismo, da unas características del fascismo, y una de esas es la censura a la diferencia. Por eso Camacho sigue teniendo sus masas enardecidas, pero la pregunta es, en el país de hoy, con el tejido popular que se ha generado durante todos estos años, ¿va a poder ganar el fascismo por la fuerza? A lo mejor puede hacer otro golpe de Estado, matar a más gente, que sería lamentable, pero eso va a ser por incapacidad del gobierno nacional. No va a ser por medidas democráticas, y eso hay que tenerlo claro. Eso nada más. Nos vamos a un rápido corte y ahorita... Y bueno, regresamos, ya casi cerrando, vamos con un comentario a Alem y de ahí Javier. Dale. Zoom nos dice que para ganar una batalla no necesitas gente, sino estrategias. Falta ver, estamos empezando, falta 2 años, no hay que ponerse nervioso. Lo siguiente, cada vez que los compañeros hablan de democracia me recuerda a las consignas norteamericanas. Por la democracia violamos los derechos humanos, por la democracia invadimos territorio, por la democracia nos quedamos con sus recursos naturales. Tienen un cliché muy similar a los yanquis que tanto odian. Falta ver cuál sería la influencia política que ellos tienen. Siguiente elemento que preguntabas. La democracia ha tenido diferentes etapas, diferentes crisis y transformaciones. Las dos últimas ha sido una el 2016, cuando se viola a los resultados del 21F, se viola la constitución política del Estado y dicen, bueno, la democracia y el voto de la gente no me interesa. Y voy por otros escenarios técnico-legales en el supuesto que exista. Y se va por ese lado. Siguiente crisis de la democracia es el 2019, que más allá de que fue o no fue, es el trasfondo político que ha causado esto. Y el trasfondo político ha derivado en que la democracia hoy por hoy se la define en las calles. Y no institucionalmente, sino de ciudadano a ciudadano, de hermano a hermano, de poblador a poblador. Y eso es peligroso. Ese es un resultado, respondiendo al compañero que decía, ¿por qué todo Evo? Porque el señor Evo Morales fue el causante de desconcentrar, humillar, destrozar y violar toda la institucionalidad del Estado Nacional. Es por eso que el señor se lo va a mencionar siempre. Causante de esta desinstitucionalización, tenemos los conflictos que tenemos, donde los ministros, diputados, concejales van y pegan a la gente. Institucionalidad o violación de los derechos humanos fuera de la institucionalidad. Por último, la democracia ya es caduca, la que conocemos teóricamente, la representativa, la electoral, esta ya es caduca. Es necesario abarcar otros escenarios. Y como ya he insistido en varios capítulos, es momento de empezar a profundizar el concepto de autonomías en todo su esplendor. Buenas noches. Bueno, igual vale la pena recordar que el 2008 también hubieron enfrentamientos, ¿no? También hubieron intentos de violación de los derechos y ahí... Pero no se ha cuestionado la democracia. Eran parte de los conflictos. No, empieza el proceso claro de cuestionamiento. Sí, una masacre, dos escenarios de... El señor Sacha-Loretti lo hizo, pero no se cuestionó en ese conflicto. No, me refiero a Pando, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no se cuestionó. O sea, mi punto es que la crisis institucional no es reciente. Bolivia en realidad tiene un largo trayecto todavía para construir una institucionalidad y un Estado fuerte. Lo dicho, siempre hay un culpable desde la mirada del movimiento al socialismo. Vamos a los mensajes y con el último comentario. Buenas noches, irreverentes. Parecería, que el 15% voto de Creemos quiere gobernar sobre el resto del país. No pueden imponer todo el tiempo, son las reglas de la democracia, la mayoría gobierna. Para eso elegimos un gobierno, ganen una elección y que el gobierno actúe. Para eso lo eligieron. David Molina, desde La Paz. Saludos, David. Buenas noches, felicito al programa. Está interesante, voy a asumir que dice, escuchar a jóvenes analizando la coyuntura, felicito principalmente a 2 jóvenes destacados y con mucho fundamento, dan sus opiniones, Javier y Alem, de lejos bien preparados y el moderador dirige muy bien, siguen adelante, muchas gracias. No apoyan con metralla, no apoyan con metralla.
Y con eso acabamos de pasar así, Javier, la conclusión. Sí. Sí, con las conclusiones. Yo hay varias cosas que quisiera tocar. Me voy a quedar con solamente dos, porque hay varias cosas que Alema ha mencionado que quisiera mencionar. El tema del 2019, cómo esto ha cambiado. O sea, realmente el mundo está cambiando a grandes pasos. Y no solamente Bolivia, sino el continente y el planeta entero. Guerra, crisis, pandemia, inflación. Entonces, el mundo está muy loco. Y en ese sentido ha habido un cambio. Es verdad que cada vez es menos representativo el número de voto concreto para determinar la legitimidad social de los gobiernos. Lamentablemente eso es verdad. Pero también es verdad que se han abierto otras vías. ¿Qué es lo que legitima realmente a los movimientos populares o movimientos de cualquier tipo ahora en el mundo? Sin duda la fuerza de la calle. Tomando un ejemplo en Europa, no es relevante realmente. Los chalecos amarillos tienen mucha más relevancia que todos los partidos de derecha, porque los chalecos amarillos son capaces de parar el país. Todos los movimientos de derecha que se ponen a Macron no son capaces. ¿Por qué tiene relevancia Meloni? Porque Meloni te puede llenar plazas y puede pelearse abiertamente con la policía. El resto de los socialdemócratas de la izquierda no pueden. ¿Por qué Lula puede ganar? Porque Lula, en cada ciudad que llega, hace concentraciones en las favelas de cientos de miles de personas. Entonces, eso es lo que está cambiando. Estamos pasando de un sistema de democracia pasiva a un sistema de democracia activa. La democracia activa entendida como lo importante es el activismo, la convicción y la voluntad colectiva. Y eso es el camino en el que estamos yendo. Y en ese sentido, yo creo que si a ese camino vamos, el MAS ya ganó por goleada. Tenemos 1 millón de militantes. Así que digo, cuando hay otro partido con 1 millón de militantes, hablamos. Ahora, el otro tema, y aquí ya cerrando. La democracia en Latinoamérica, y esta es una conclusión que alcanzaron los nacionalistas de la década de los 30, 40, es resultado de la lucha contra una sola clase política en todo el continente, contra la clase latifundista. La única clase social que se ha opuesto estructuralmente en todo el continente a la implantación de la democracia son las clases latifundistas. Llámese sociedad rural en Argentina, llámese la bancada del buey en Brasil, llámese aquí Comité Cívico Pro Santa Cruz y CAINCO. Cualquiera sea el nombre, la lucha contra el latifundio, contra las clases terratenientes, ha sido la base de la construcción de los espacios democráticos. Todas las democracias ganadas por movilización popular han implicado algún grado de reforma agraria, desde el México nacionalista, desde la Revolución Cubana, desde la Revolución de 52 aquí. ¿Cuál fue una de las medidas estrella y la más importante de las que aplicó el MNR? Reforma agraria. Pero justamente el tema es de que esta lucha es incompleta. Esta clase social todavía sigue existiendo. Aquí en La Paz no. Todos los que somos paseños, cochabambinos, urureños, chuquisaqueños, sabemos de que no tenemos que vivir bajo el yugo de los hacendados, que ya no somos pongos. Lamentablemente, en Santa Cruz todavía hay un montón de hacendados. Y esa es la verdadera democracia. Amenaza a la democracia boliviana. Por eso, no es un tema personal. No se trata de Camacho, no se trata de Calvo, no se trata de ninguno de ellos. La lucha de la democracia, lo que garantiza que Bolivia pueda construir una democracia con alta institucionalidad, Estado de Derecho, todo lo que ustedes quieran, pasa por la eliminación de la única clase que se pone eso, los terratenientes de Santa Cruz. Bueno, muchas gracias. Mañana seguro seguiremos con esos temas, veremos qué sucede, pero también estaremos atentos a otras situaciones nacionales e internacionales que se presenten para discutirlo aquí. Muy buenas noches.